Buenos días, el IBEX 35 consigue frenar la abultada caída con la que cerró la sesión del viernes, la mayor de todo el año, arrastrado por la crisis de las divisas emergentes, especialmente por la fuerte devaluación del peso argentino. En estos primeros minutos de negociación, el IBEX 35 se decanta por los beneficios, muy ligeros, aunque mantiene el soporte de los 9.800 puntos. En la parte alta de la tabla cotiza Inditex con avances del 0,97% y también Mediaset, que supera el 1% de rebotes. En la parte baja, sin embargo, Yastel se coloca como el valor más bajista, bajo un 2,5%, y Gamesa, que también pierde más del 1,5%. En el resto de plazas europeas se imponen también las compras, en una jornada donde los inversores van a estar muy pendientes de varios datos macro, entre ellos el IFO alemán o las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos. También en Estados Unidos hay resultados de la actividad manufacturera de la Fed de Dallas o una nueva subasta de letras a 3 y 6 meses. Además de todas estas cifras, en Europa los inversores también miran a Bruselas, donde se celebra una nueva reunión del Eurogrupo. Thank you.